calor. Espero algún día decirle mi amor. Es momento, mi gente linda, de conocer la información del clima para que haga sus planes hoy y mañana. Déjeme decirle que la temperatura por la tarde es sumamente agradable. Estamos alcanzando el día de hoy, o alcanzaremos más bien, los 28 grados Celsius, y por la noche desciende la temperatura, colocar el termómetro en 11 grados. Pero ojo, porque el día de hoy, sin duda alguna, el tema será el viento. Nos espera. No hay que acercarnos a bardas, a árboles, a postes que creamos que puedan derrumbarse debido a estos fuertes vientos, porque sin duda alguna sí estarán las ráfagas bastante fuertes. Y no nomás hoy, también el día de mañana continuaremos presentando ráfagas de viento fuertes. Pudiera ser que las ráfagas ocasionales no superen en sí los 65 kilómetros por hora para el día de mañana, pero sí en general se mantendrán ráfagas de viento fuertes, mayormente también entre los 40, 50, 55 kilómetros por hora. Mantendremos, sin embargo, el cielo nublado tanto para el día de hoy como para el día de mañana, pero sin probabilidades de precipitación. Así que en cuestiones de lluvia no se alarme, pues al menos para hoy y mañana es nula la probabilidad de que pueda presentarse lluvia. Para el día de mañana por la tarde continuamos registrando temperatura cálida y agradable, 26 grados Celsius, y para la noche desciende la temperatura hasta los 7 grados. Nuevamente bajamos a temperaturas de solamente un dígito, 7 grados, un ambiente un poquito más fresco. Pudiera ser que la sensación térmica, debido a los fuertes vientos y al cielo nublado, pueda estar un poquito más abajo del número que nos esté marcando en ese momento en cuanto a la temperatura. Las condiciones del tiempo aquí en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, se prestan muy similares, varían unos cuantos grados Celsius, pero sin embargo, pues la velocidad de viento fuerte se encuentra presente aún del otro lado de nuestra frontera. Ahora, si bien usted piensa viajar a Chihuahua capital o nos ve por allá, hay que conducir, por supuesto, con mucha precaución. Ya conocemos el tramo carretero Ciudad Juárez a Ciudad Ahumada, que se producen unas tolvaneras muy, muy fuertes, más con estas velocidades de viento, y dificultan muchísimo la visibilidad a la hora de conducir, así que hay que tomar muchas precauciones. Para el día de hoy en Chihuahua capital también nos espera un cielo nublado, al igual que para el día de mañana. Temperaturas máximas entre los 28 y 29 grados Celsius, y las mínimas varían unos cuantos grados. Hoy 11 grados Celsius será para la noche y 13 grados Celsius será la temperatura mínima que estaremos registrando por la noche de este próximo miércoles. Ya nos adelanta un poquito el Servicio Meteorológico Nacional que para este próximo jueves y viernes pudiera nuevamente bajar la temperatura y tener nuevamente temperaturas de frías a frescas, esto principalmente durante la noche y las primeras horas del día. Por lo pronto, hoy y mañana, temperaturas agradables, pero sí velocidades de viento fuertes, aún en Chihuahua capital. Un poquito más leves que las que se presentan aquí en Ciudad Juárez, pero de igual manera habrá presencia de viento de moderado a fuerte entre los 20 y 35, quizá 40 kilómetros por hora. Y estas condiciones aumentan un poquito más para el día de mañana en Chihuahua capital, entre los 30 y 45, quizá 50 kilómetros por hora. Así que usted en casita, pues ya lo sabe, hay que tomar precauciones en cuanto a la velocidad de viento fuerte que se espera para el día de hoy y también para el día de mañana, tanto en la frontera como en la capital de nuestro estado grande y aparte en sus alrededores. Así que ya lo sabe, hasta aquí la información del clima. No me le cambie, por favor, que continuamos con más en este su programa de revista favorito, Buenos Días Juárez. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Prendo el televisor, todo desvelado por el pronóstico de hoy, que si va a llover, que si saldrá el sol, a mí eso me va y viene.